Brother Ignacio, what are you doing? Five rings, padre. To summon sorrow in case there's trouble. ¡Ni que te quiera! Solo yo. Felicidades, Matilda. Gracias. Mi reina. Qué lindo. ¿Dónde me vas a llevar? ¡Violín! ¡Hijito! ¡Vente a bailar! Adiós, mijito. ¿Cuándo regresaste? Hoy, pero me regreso otra vez a Morelia el lunes. Ah, oye, qué rico hueles. ¿Eh? Ay, gracias. ¿Y qué tal? ¿Está chido Morelia? Más o menos. ¿Ore? ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado? Bien. ¿Sí? ¿Y la escuela? Bien, bien, como siempre. Que estabas trabajando, ¿no? Sí, fui mi jefe. Carla. Salúdamela. Te voy a saludar, Beto. Sí. Beto. Bueno, no importa. Oye, te hablo al rato, ¿no? Y quiero estar contigo para siempre. Ay, eres un idiota, quítate. Así me gusta, rejegas. Mamacita. Ay, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué pasa, imbécil? Vete con ella. Órale, váyate para allá. Y tú, vente para acá. Yo te consuelo. Yo entiendo todo el casting. Es duro. No, ahora sí, jefe. Ahora sí, de plano, me desilusionó. Si usted es el gurú, el ligue. Y vea, ahora con la cara de menso que tiene. No, pues. Entonces dices que mi jefe era su hijo de don Emiliano. Pues ya estuvo. Eso quiere decir que nosotros pasamos a ser sus nietos y los legítimos herederos de los santos peregrinos. Buenas noches. Buenas noches. Mi mamá le manda estos romeritos para la Navidad y dice que feliz Navidad. Feliz Navidad, muchacho. Igualmente, don Pedro. Muchas gracias. Se van a poner muy contentos cuando se los cuente. Es que no va a ser así. Te lo juro. Yo te voy a cuidar. Pues yo le entré. Estaba cansado, triste, decepcionado de ella. Doctor, me sentía totalmente abandonado. ¡Vas lo único que sabes decir! ¡Me enfurece! No, pues yo no le entro. Daniel debe de estar lleno de puros guaruras. No, Daniel, espera. ¡Dame esa maldita fruta! ¡Dásela, carajo! Órale. Tú tienes el derecho de joderme la vida con tus puterías. Yo sí tuve los huevos. Ya terminó. Ahora es cuando lloramos, ¿ok? ¡Le voy a hablar a sus papás! ¡Tú no vas a decir nada, ¿me entiendes? ¡Nada! Lo siento mucho. ¡Cuidadito con que abres la boca, eh! ¡Nada, mis papás! ¡No tienes derecho! ¡Mira! ¡Es mi problema! ¡Es mi problema! ¡Me tienes harto! Por favor, perdóname. Tu doctor ve en ti señales de psicosis. Ese es su trabajo. Cuando los alumnos de mi mamá revisaban unos cadáveres desnudos, él los vio. ¿Te hacía sentir eso? Bien. Muy bien. Emocionado. Enfermo. No. Quiero cortarlas. Para estar dentro de ellas.
de meter mi mano en sus entrañas para sentir su sangre en mis dedos. Estoy enfermo, ¿verdad? Voy a recomendar recluirte en un hospital. Ya se les hizo tarde. Acabo de matar a mi mamá. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no puede ser! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Mi mano se encogió. No, güey, ese no, Danopsote. ¿Sí? Sí, el grandote. Ay, ya me había espantado. Háblame, caricias innombrables. Y nómbrame, solo es sin